El ropero social abre de nuevo sus puertas tras permanecer cerrado desde marzo de 2020 debido a la pandemia. Desde el próximo lunes, 4 de octubre, abrirá ya de manera continuada todos los lunes y miércoles de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. Voluntarias de Cáritas Parroquial hacen posible su funcionamiento con la colaboración de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de La Palma del Condado. Gracias a los voluntarios y las voluntarias de Cáritas. Así que es una buenísima noticia que tanto el ropero social como la cocina social de nuevo vuelven a abrir sus puertas. Aquí estamos un equipo que no sola soy yo la que doy, sino que somos muchas. Otras repasan, ponen la lavadora, plancha, aquí se hace de todo, ¿no? Es un equipo de 8 o 10 mujeres, todas colaborando a una. El ropero social está situado en la Plaza de Andalucía, más conocida como Placita de los Maestros. La persona que quiera venir al ropero por ropa, pues tiene que recoger un ticket y un vale en Cáritas. Y con ese ticket y ese vale, que ya se le pone en él el día que tiene que venir y a la hora que tiene que venir, pues pueden venir a recoger la ropa que ellos necesiten. Un ropero que está perfectamente ordenado por tipo de prendas, tallas y tras la donación, la ropa se lava y plancha y se ofrece en perfectas condiciones higiénicas para su uso. El premio de este equipo de voluntarias, unas 10, no es otro que donarse a los demás. Que hay muchas necesidades, muchas. Y yo creo que lo que se presenta es más fuerte. En niños, en personas que no os podéis hacer una idea, ¿no? Que venimos muchas veces por la tarde, venimos dos compañeras o tres, porque hay personas que no están acostumbradas y se encuentra en tal momento que no pasa nada, que para eso está esto. Nosotros le animamos y le decimos, no te preocupes, que esto está para eso. En la actualidad el ropero se encuentra bastante surtido de prendas de todo tipo, pero llega el invierno y lo que más se precisa para donar son mantas, porque se acercan los fríos y manta es lo que menos tenemos. Porque durante el invierno pasado, aunque ha estado cerrado, pero hemos venido a dar mantas y sábanas, quien lo ha necesitado, el ropero lo hemos abierto y lo hemos dado. Así que las mantas y sábanas es lo más necesario. No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario. Por eso estamos muy agradecidos a estas personas que se donan a los demás. Hay que hacer algo por los demás, no hay más remedio, es que en la vida estamos para eso, unos para el otro, ¿no? Tras año y medio cerrada por la pandemia, vuelve a abrir sus puertas la cocina social gestionada por la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de La Palma del Condado. Que a partir de la semana que viene, por fin, la cocina abrirá de nuevo y se seguirá prestando el servicio de recogida de comida cocinada para aquellas familias que lo necesiten. La cocina, situada en la calle Santa Ángela de la Cruz, en la antigua oficina de correos, abrirá todas las semanas los martes y miércoles. Muy contentos de poder abrir de nuevo nuestra cocina social, ya que es una ayuda muy importante para unas 80 personas que vienen cada semana, dos días a la semana, por comida caliente. De esta manera se apoya a las personas y familias del entorno con mayores dificultades para cubrir sus necesidades de alimentación. Y esto no sería posible sin la labor de las voluntarias. Y entre todas, pues hacemos los menús todos los días, los dos días que tenemos en la semana. Elaboración de un menú variado, pero en el que se tiene muy en cuenta los gustos de los usuarios que prefieren. Sobre todo comida caliente y cuchareo. Y es que uno de los efectos sociales de la epidemia del COVID-19 es la dificultad de muchas familias y personas para hacer frente a sus necesidades más básicas como la de la alimentación. Y no hay mayor satisfacción que ayudarles. Cocinar y ver las caras que me digan qué rico está. Ya con eso estoy más que satisfecha. Quien quiera acceder a este servicio deberá dirigirse a la Concejalía de Asuntos Sociales en la Plaza de la Magdalena.
toda aquella persona que necesite venir a por comida esos dos días a la semana, lo primero que tiene que hacer es ir a servicios sociales, solicitarlo con alguna de las trabajadoras sociales y a continuación ya pueden venir cada semana a recoger la comida. Agradecidos a estas voluntarias que ponen su granito de arena cocinando y distribuyendo alimentos entre las familias más desfavorecidas. Porque hay muchas personas que lo necesitan y no tienen capacidad para poder tener todos los días en su casa un plato de comida caliente. Para mí algo especial. Es como tener un hobby que te alegre la vida, que te saque una cosa que tú no lo puedes tener con dinero ni lo puedes comprar. Satisfacción. ...47 familias recibirán por parte de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de La Palma ayudas para la adquisición de libros y de material escolar. En total se beneficiarán 92 niños y niñas. Esta es una ayuda municipal que se presta todos los años. Entendemos que es un mes muy complicado económicamente para muchas familias y desde el Ayuntamiento lo que pretendemos es ayudar y aliviar un poco los gastos a estas familias. Ayudas que nacen con el objetivo de apoyar a las familias y permitirles un alivio económico, especialmente durante la vuelta al curso escolar en la que deben realizar mayor desembolso. Aquellas familias que encuentran más dificultades a la hora de afrontar los gastos que se generan con la vuelta al colegio. La Asociación Terapéutica La Tortuga, con sede en La Palma del Condado y en Almonte, se ha sumado al apoyo de los 37 recursos que se le ha impuesto al Ministerio de Educación por excluir de las ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a 20.000 menores con TDAH. La Asociación Condal se suma así a la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, junto con otras asociaciones de toda España. Es una denuncia contenciosa administrativa contra el Ministerio de Educación porque nos han vuelto a quitar la beca, la ayuda para necesidades específicas, una beca que es imprescindible para este colectivo, para niños con este tipo de trastornos. Una beca que sin ella nos vamos a tener que ir muchas personas de la asociación y es fundamental. No queremos que a nuestros niños, por tener TDAH, se les discrimine con respecto a otros niños con también trastornos de neurodesarrollo. Miembros de esta asociación han acudido al Ayuntamiento de La Palma del Condado, siendo recibidos por la primera teniente de alcalde, Rocío Moreno Domínguez, y la concejala de Asuntos Sociales, Antonia García, para informarles de primera mano sobre la exclusión a este colectivo de las becas para apoyo educativo. El consistorio palmerino les ha brindado su apoyo. El apoyo claro que nosotros vamos a prestar pues, a estas familias de La Palma, a estas familias del condado, en definitiva a todas estas familias y a todos estos niños de España, porque creemos que es una injusticia que se retiren estas becas con la problemática que conlleva económica, y sobre todo moral y emocional, de ayuda a estos niños que deben desarrollarse en igualdad de condiciones que el resto y que además lo creemos de vital importancia. El artículo 7 del Real Decreto 471/2021 concreta las ayudas a cuatro grupos específicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: trastorno grave de conducta, de comunicación, autismo y altas capacidades, dejando fuera a alumnos con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Este grupo, para poder optar a las becas, deberá acreditar un 33% de discapacidad, lo que para esta federación es una decisión discriminatoria. Creemos que es un agravio comparativo y es una situación que no podemos soportar, que nuestros niños necesitan terapia, que bastante ya problema tenemos con que estos niños tienen esta dificultad y este trastorno. Y no es posible que por no tener una discapacidad del 33%, muchas familias se queden fuera.
De esta manera se solicita que el alumnado con TDAH y con dificultades de aprendizaje pueda acceder a las becas sin tener que presentar ni discapacidad ni trastorno de conducta, al igual que acceden otros colectivos dentro de los trastornos de neurodesarrollo. Cuando estamos hablando de políticas sociales, cuando estamos hablando de educación, en definitiva, cuando estamos hablando de igualdad, todos debemos de ir a una y todos debemos de estar unidos. Con lo cual, el apoyo del Ayuntamiento de La Palma lo va a tener siempre y, por supuesto, lo elevaremos a todas las administraciones que sea necesario. El alcalde de La Palma, Manuel García Félix, y el concejal de Juventud, Alejandro Rodríguez, han mantenido en el Ayuntamiento una reunión de trabajo con la asesora del programa del Instituto Andaluz de la Juventud, Marina Gómez Hernández. Hemos tratado diferentes temas como ha sido pues la empleabilidad juvenil, la formación, el carnet joven europeo, proyectos europeos, Eurodes, que son diferentes programas que maneja el IAJ. El empleo y la necesidad de ofrecer una formación profesional y de calidad para la empleabilidad de los jóvenes es uno de los objetivos del Instituto de la Juventud. Para ello pondrá en marcha en breve futuros programas de empleo. Concretamente hemos estado hablando de un programa de empleo y formación que en las primeras semanas de octubre va a llevar a cabo la Consejería de Empleo, dotado con 30 millones de euros y que viene a sustituir lo que eran las antiguas escuelas taller y que va a poner la incidencia, sus destinatarios son los desempleados, los trabajadores desempleados, ¿vale? Con la idea de formarlos profesionalmente, que puedan encontrar su puesto de trabajo. Marina Gómez también habló de realizar una campaña en La Palma para fomentar el uso del carnet joven europeo, un carnet establecido en más de 40 países, con más de 7 millones de jóvenes usuarios, de los cuales más de 400.000 son jóvenes andaluces. No se trata simplemente de que se le haga un tipo de descuento o una rebaja económica en bienes y prestaciones de las empresas que están adheridas, sino que además fomenta muchísimo en la juventud lo que es la movilidad geográfica, porque se pueden desplazar de forma más económica y a partir de ahí pues pueden hacer una movilidad y buscar oportunidades también en toda Europa. Con lo cual el carnet joven europeo entendemos que lo que hace es favorecer oportunidades de empleo a los jóvenes. Instituto Andaluz de la Juventud y Ayuntamiento también van a fomentar el uso de este carnet en los comercios palmerinos. Vamos a hacer una campaña con las principales agrupaciones empresariales de La Palma. Le vamos a presentar lo que es el carnet y esperemos que haya una buena acogida para que tanto el comercio local como los jóvenes de tanto de La Palma como del entorno se favorezcan y se beneficien de este carnet. De igual manera, el Instituto Andaluz de la Juventud seguirá realizando acciones formativas que interesan a los jóvenes. En el ámbito de entorno saludable, hábitos de vida saludable, igualdad, derechos LGTBI, prevención de violencia de género, talento, cultura y arte juvenil. O sea que hay otros muchos ámbitos que nosotros no dejamos de tocar. El alcalde subrayó la apuesta decidida del Ayuntamiento hacia la juventud palmerina, donde estará muy pendiente de poner en marcha estas acciones de formación profesional que redundará en el empleo juvenil. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo tiene una hoja de ruta muy clara y se enfoca principalmente en una formación profesional de calidad para encontrar la empleabilidad de los jóvenes. Nosotros como ayuntamiento, como institución, vamos a estar siempre del lado de los jóvenes y para esta manera, si hace falta llamar a cualquier puerta o desplazarnos allá donde haga falta, pues lo vamos a hacer y es lo que ahora mismo estamos haciendo, que esperemos que próximamente pues junto al Instituto Andaluz de la Juventud podamos traer muchísimas cosas para La Palma, pero sobre todo para la juventud palmerina. El Ayuntamiento de La Palma y la empresa de autobuses Damas han renovado el convenio de colaboración para que el coste del billete sea más reducido para los jóvenes palmerinos que tengan que desplazarse a Huelva o Sevilla por motivo de estudios. El Ayuntamiento de La Palma,
con la empresa Dama vuelven a firmar de nuevo un convenio en el que los estudiantes, tanto de Huelva como de Sevilla, pues se van a poder beneficiar de un 30% de descuento a la hora de desplazarse, pues bien a Huelva, como digo, o bien a Sevilla. La tarjeta permite un 30% de descuento que se aplica cada vez que el estudiante vaya a viajar en algún bus de la empresa Damas presentando ese carnet junto al DNI. En ese momento directamente le cobrarán el billete aplicando la citada reducción al precio oficial del momento. Son muchísimos los estudiantes palmerinos que vienen a sacarse este carnet y después aprovecharlo durante todo el curso escolar, porque es que, como digo anteriormente, se hace un 30% de descuento y con ello, pues bueno, en el bolsillo y en la economía familiar se nota. El carnet se puede solicitar en la oficina de la Concejalía de Juventud en el edificio Inforen de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde durante todo el curso. Puede venir todo el joven que quiera y durante todo el curso escolar, es decir, que no es durante estos dos meses de septiembre, octubre, noviembre, no. Durante el momento que te beneficie o que te haga más falta, puedes venir a sacarte el carnet. Para poder solicitarlo hay que estar empadronado en La Palma, tener un máximo de 30 años y ser estudiante en Huelva o Sevilla. El carnet tiene una fianza de 5 euros que después será devuelta una vez que nosotros solicitemos que nos devuelvan ese carnet. Además de este carnet, se puede solicitar el carnet joven europeo para poder acceder también a descuentos en el tren. ¿Qué le sirven para hacer descuento en el tren? Unos descuentos en el transporte solo para los siguientes perfiles. Son personas jóvenes que con sus primeros años de carrera, otros que vuelven a repetir, pues bueno, porque la experiencia con el carnet ha sido bastante buena, pero normalmente la juventud de La Palma es la que se beneficia de estos carnets porque son, por su franja de edad que tienen, las que se encuentran estudiantes, porque hay que recalcar que son carnet solo para estudiantes. El pasado fin de semana el Festival Flamenco de Vendimia llegaba a su fin y esta vez se trasladó las actuaciones a las tablas del Teatro España con Macarena de la Torre y el grupo Planeta Jondo. Macarena de la Torre ofreció el pasado sábado un repertorio clásico donde tuvo cabida la copla, las sevillanas rocieras y el fandango de Huelva. ¡Hacerme el sampo caliente! Es la imagen de un flamenco fresco y actual y demostró la versatilidad de su voz, herencia de su abuela materna. Murió tu nombre en su labio y al cielo se fue a tu lado. Yo dormí en la noche y una oración rociera de María. Por otro lado, el domingo, Planeta Jondo sorprendió con un sólido espectáculo donde introduce elementos muy novedosos, desde la instrumentación hasta la composición de letras originales. Como una noche entre ella, tiene la mira, mi amante, tiene la mira, mi amante. La motivación del grupo no es otra que la búsqueda incesante de nuevas experiencias musicales y así ofreció una miscelánea entre el pasado y el presente, tomando como punto de partida el flamenco desde su raíz. Evocó a lo conocido, pero sugiriendo nuevos timbres y ritmos inusuales. Viralita.
cante, guitarra, teclado, armónica, percusión, batería y contrabajo se fundieron en una original propuesta musical. Ay, con el El próximo martes comienza en el Teatro España la Escuela de Danza Municipal impartida por Mercedes Pérez y en donde pueden participar todo el que lo desee. No hay el límite de edad porque intentamos adaptar, por ejemplo, a los niños pequeños a una manera con padres. Si son muy pequeñitos, pues se hace la clase junto con los padres o madre o el tutor que tengamos. Y luego si son adultos, pues la adaptamos. La danza es una manera que se puede bailar desde la silla, desde, de hecho, hacemos también en el taller psicoballet, psicodanza, que es una manera también de expresión para las personas que física o psíquicamente pues no están en desarrollo, entonces pues lo podemos hacer también. Las clases se impartirán los martes y los jueves. Para quienes decidan acudir los dos días, el precio es de 26 euros al mes, aunque este mes hemos decidido de que este mes de octubre vamos a cobrar la mitad, para que sea más fácil para los padres con la cuesta esta de empezar los coles y para todos nosotros. Ballet clásico, baile de salón, flamenco, baile español, hip hop, danza del vientre, expresión corporal. Un abanico bastante amplio de disciplinas de danza. Y este año, como no. Pero siempre nos basamos que los martes sería como el clásico, el contemporáneo, la parte de base de danza, y luego ya el jueves haríamos lo que es más el folclore, que entraría la sevillana, entraría el flamenco, dependiendo de la edad de los niños. Porque claro, hay que introducirlo la danza a través de los primeros pasos y de las primeras músicas que hay en danza. Y como novedad, este curso se impartirá danza-teatro, donde la palabra tiene cabida. Este año hemos abierto una nueva modalidad que es danza-teatro, con lo cual habrá una parte hablada y una parte danzada. Una escuela que puede hacer brotar vocaciones. La danza puede ser un medio de vida. Aquí tenemos en el pueblo ya niñas que están en el conservatorio y que lo miran ya como una manera profesional de realizar su vida. Y es que la danza es alegría, es tristeza también, se interpreta, se escucha música, se educa en música, se educa en la palabra, aunque no hablemos, pero se educa en la palabra. Entonces yo creo que la danza debe estar siempre en nuestras vidas. Y también es una manera de socializar. Es una manera de salir, de convivir con otras personas. Entonces, la danza también es una terapia. Si en tu mente te ves bailando, pero obvias el proceso de aprendizaje porque te produce cierto temor apuntarte a una escuela de baile, no lo dudes, es el momento de dar un paso adelante. Animamos pues a todos los interesados e interesadas a que se apunten a la Escuela Municipal de Danza y Baile. Comenzamos con energía renovada, ya que tras este parón por culpa de la pandemia, pues queremos darle una vuelta de tuerca a esta escuela municipal, ya que queremos implicar mucho más a lo que es el baile y la cultura en nuestro municipio.